¿Cree usted en el destino? Y si cree en él, ¿se puede cambiar el mismo? Bienvenidos todos a Filosofía Apuntes, el podcast. Y estamos con Marco Tulio Cicerón, con un tema que se llama Sobre el destino, de fato, en latín, que fue escrito supuestamente en el año 45 antes de Cristo. Es un libro que viene inmediatamente después de su otro libro que se llama De la Adivinación o De Adivinatione. De Adivinatione, donde se nota, ¿no es cierto?, la postura rígida, estoica, inquebrantable, ¿no es cierto?, sobre las cosas futuras en la perspectiva de Cicerón. Y se sobrepone a todos los argumentos de los filósofos de esa época, quienes tenían teorías distintas y que defendían a toda costa, ¿no es cierto?, la existencia de lado, y no solamente eso, sino que su necesidad. Ahora Cicerón, recordemos del libro anterior, ¿no es cierto?, de la adivinación, Cicerón también reconoce que existe la adivinación, que existe. Pero más allá de que exista, Cicerón no añade nada más. No añade nada más, e incluso, digamos, un poco también se aleja de la adivinación. No le gusta mucho. Y si no le gusta mucho la adivinación, ¿qué pensará del destino, Cicerón? ¿Ya? Vamos a ver entonces este breve texto, porque es muy breve, muy muy breve, sobre el destino, o el hado, como le llaman también, con H, el hado. ¿Ya? Sin más preámbulo entonces, vamos allá. Bueno, empezamos, ¿no es cierto?, con este libro de El Hado. Esto comienza relatando algunos hechos de la época, los cuales son vinculados al destino, como lo llaman en este escrito, ¿no es cierto?, El Hado. De alguna manera, el libro continúa el tratado del libro anterior, ¿no es cierto?, que de la adivinación, ya que en un comienzo se hace una pregunta alusiva a ello. ¿Para qué acudir al Hado si, prescindiendo de él, pueden explicarse todas las cosas por la naturaleza o por la casualidad? Recordemos que hay algunas cosas, de hecho lo vimos en el libro de la adivinación, si quiere usted puede ver en la lista de reproducción de nuestro canal, y ahí está el texto alusivo a la adivinación. Decíamos que hay muchas cosas que pueden adivinarse o pueden, digamos, inferirse en la naturaleza. Por ejemplo, de la reunión de las nubes se puede deducir que va a llover. De cierto graznido de las aves también puede deducirse que va a llover, ¿ya? Podríamos decir también que todos, no sé, en algún momento vamos a morir. Por lo tanto, por las cuestiones de la naturaleza, nosotros podemos, digamos, saber cosas futuras, ¿ya? Entonces no hay para qué recurrir, digamos, a la adivinación o al destino, a la teoría del destino, porque en realidad hay cosas que realmente se saben, que tienen mucha certeza, ¿ya? Y ahí que podamos, ¿no es cierto?, saber la causalidad incluso de las cosas que se adivinan, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros decimos de la reunión de las nubes va a haber una lluvia, entonces ahí nosotros sabemos la causal de esa cosa futura que es la lluvia, ¿no es cierto? Y la causal, ¿cuál es? Que se reúnan las nubes. Bueno, Cicerón nos cuenta el razonamiento que tiene Crisipo frente a los efectos que tienen sobre los ciudadanos, las cosas de la naturaleza y del ambiente. Para eso se hace una descripción de los climas que existen en las distintas ciudades de Grecia y cómo estos han influenciado a los ciudadanos. Atenas, que tiene un aire tenue, está llena de ingenio, ¿no es cierto?, a los atenienses. A donde tiene un aire tenue, llena de ingenio a los atenienses. En Tebas el aire es pesado y este hace robusto a los tebanos. Sin embargo, Cicerón dice que esto no se aplica a todos los ciudadanos de la ciudad. En cuanto a que existe una multiplicidad, ¿no es cierto?, de caracteres, de gustos y opiniones entre los ciudadanos. Entonces Crisipo nos dice que la individualidad de los ciudadanos se desarrolla debido a la naturaleza de los lugares. Cicerón rechaza esto diciendo que la naturaleza de los lugares podría influenciar a los ciudadanos solo en algunas cosas. Alega también que Crisipo, desde el principio,
no comprende muy bien el asunto, porque si fuera que la naturaleza de los lugares nos impulsen a hacer cosas, el ser humano no tendría libertad. Sin embargo, el ser humano sí tiene libertad. Se habla también de Estilpón, un filósofo griego de quien se decía que era bastante aficionado al vino y a las mujeres, pero que gracias a su sabiduría tenía tan controlada su naturaleza hedonista que jamás se le vio embriagado. Por lo tanto, ahí hay una... Cicerón dice algo importante aquí, que hay una libertad a pesar del ambiente en el que yo esté rodeado, el que yo esté expuesto. Uno puede, ¿no es cierto?, llevar su propia vida y controlarse y no dejarse influenciar por ese ambiente y por esa naturaleza. Es por eso que Estilpón, ¿no es cierto?, que era aficionado al vino y a las mujeres, jamás se le vio embriagado. Cicerón dice que la causa natural puede producir inclinaciones viciosas, pero depende solamente de la voluntad y la constante disciplina, ¿no es cierto?, destruir esta naturaleza viciosa. De aquí su postura estoica. O sea, Cicerón dice, claro, por más que haya algo externo, ¿no es cierto?, que impulse a uno a llevar una determinada acción, uno es libre de elegir eso, ¿no? Uno es libre de elegirlo y escoger otra cosa. Otro personaje quien pretendía conocer las costumbres y caracteres de las personas a través de la inspección de los cuerpos era Zópiro, un fisonomista que al inspeccionar el cuerpo de Sócrates declaró, ¿no es cierto?, declaró que este era un imbécil. Un imbécil, decía Zópiro de Sócrates, porque no tenía la garganta cóncava. Sus órganos eran robustos y cerrados, y también mencionó que era aficionado a las mujeres. Y ya vemos que se equivocaba Zópiro, ¿no? Cicerón hace una comparación con dos filósofos griegos, Crisipo y Diodoro Cronos. Para Diodoro, solo es posible lo que pasa en el presente, y si no lo es ahora, será en un futuro. Sin embargo, Crisipo no acepta esta premisa, diciendo que lo que no existe puede existir en un futuro. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir con esto Diodoro Cronos? Esto ya lo habíamos visto, chiquillos, si es que no se les hace familiar. Lo habíamos visto con el problema de Aristóteles, que hablaba sobre el futuro contingente. El futuro contingente. En efecto, chicos, en este futuro contingente se dice que... en realidad se pregunta a uno si el futuro es algo inmutable o es algo, ¿no es cierto?, que tiene una especie de libertad. Libertad, ¿no? Y Diodoro Cronos decía que en realidad el futuro, ¿no es cierto?, es inmutable, usted no puede cambiar el futuro, porque todo lo que pasa en el pasado es probable que pase en el futuro, y de hecho va a pasar en el futuro. Por ejemplo, si yo digo va a ocurrir una batalla naval en el mar, y es posible que se produzca en el futuro. Es posible que se produzca en el futuro. Por lo tanto, claro, puede tardar años, quizás puede tardar siglos, pero como es posible, entonces es necesario que ocurra, porque están todas las condiciones para que ocurra. No puede ocurrir mañana, no puede ocurrir el mes que sigue quizás, pero algún día va a ocurrir, pasen años o siglos. Esa era la mirada de Diodoro Cronos, es decir, que si algo pasó en el pasado y tuvo la posibilidad y todo, es necesario que ocurra en el futuro nuevamente. Por lo tanto, como el pasado, ese sí que es necesario, el pasado sí que es inmodificable y que existe, el futuro, ¿no es cierto?, también lo sería. Si pasa algo en el pasado, es posible, ¿no es cierto?, que pase algo también en el futuro. Sin embargo, Crisipo dice que no acepta esta teoría, diciendo que lo que no existe puede suceder en un futuro. Puede suceder en un futuro. Y aquí vemos las dos miradas. O sea, Diodoro Cronos dice que lo que existe en el pasado necesariamente va a existir en el futuro. Si no existe en el pasado, no va a existir en el futuro. Pero Crisipo dice sí. Aunque no esté en el pasado, puede existir en el futuro. Es decir, si no existe, puede existir en el futuro. ¿No? Bueno.
Crisipo no admite la teoría de Diodoro Cronos, diciendo que lo que no existe es posible que exista. Por ejemplo, romper una joya aunque no se haya de romper jamás. Cicerón le advierte que aunque piense de esta manera, está aceptando un destino. Crisipo, de todas maneras, acepta un destino. Lo que se dice de la primera premisa, ¿no es cierto?, es inmutable y necesario, ya que lo pasado es inmodificable y lo que viene después es igualmente necesario. ¿Ya? Y Diodoro Cronos tiene una oración, ¿no es cierto? Dice: si Fabio nació al aparecer la canícula, no morirá en el mar. Ahí tenemos entonces un pasado inmutable. Si Fabio nació al aparecer la canícula, o sea, es un pasado inmutable, no se puede cambiar, ¿no es cierto?, el nacimiento, digamos, ese hecho está ahí y no cambia. Y la consecuencia inmutable es que no morirá en el mar. Pero Crisipo, no contento con esto, porque esta era la oración de Diodoro Cronos, Crisipo, no contento con esta teoría, procede a establecer que no hay quien, habiendo nacido al aparecer la canícula, deba morir en el mar. Es decir, no porque se nazca al aparecer la canícula es el amanecer, chiquillos, por cierto, canícula es el amanecer. No por haber nacido en el amanecer, ¿no es cierto?, o en la canícula, va a morir alguien en el mar, o a lo mejor no va a morir. Entonces, es absurda, digamos, la oración de Diodoro Cronos. Entonces Diodoro postula que lo posible es real en el momento o lo será en el futuro, lo que significa que no se podrá cambiar el futuro, es decir, está preestablecido, lo cual en algunos casos puede ser cierto, como por ejemplo en las enfermedades. Si vemos a un hombre que lo ataca una enfermedad mortal, se dirá: aquel hombre morirá de aquella enfermedad mortal. Exacto. En efecto, hay gente que tiene, bueno, afortunadamente hay también una cura para el cáncer, para cierto tipo de cáncer, ¿no es cierto? Pero hay otras enfermedades mortales de las que sabemos que una persona puede morir antes, ¿no es cierto?, de otra persona que muere por causas naturales. Sin embargo, dice Cicerón, dice que los que declaran que el futuro es inmutable y que lo que es en el futuro no puede dejar de ser, está muy lejos de conocer la necesidad del hado. Crisipo, por su parte, argumenta el concepto de hado apelando a la causalidad aristotélica, es decir, la causa eficiente. Aristóteles postulaba que podría existir un primer motor que impulsa un desarrollo de las demás cosas, ¿no es cierto? Una causa eficiente. Habíamos visto también la teoría, si no la sabe, vea la teoría del primer motor de Aristóteles. Crisipo nos dice que si existe un movimiento sin causa, no puede decirse que las proposiciones sean verdaderas o falsas. Lo que no tiene causa eficiente no es verdadero ni es falso, no existe. Pero toda proposición o es falsa o es verdadera. Por lo tanto, no hay movimiento sin causa. Finalmente, todo tiene una causa y todo estaría sujeto al hado. Como todo tiene causa, todo estaría sujeto a una especie de destino. No contento con esta teoría, Cicerón alega que el pensamiento de Crisipo está equivocado. Primero, nos dice que lo que pasa en el pasado solamente corresponde a ese tiempo inmutable e indeterminado, y lo que pasará solamente corresponde a un futuro inmutable e indeterminado. Lo verdadero y lo falso no corresponden a propiedades inmutables, según Cicerón. Sin embargo, sí son inmutables el pasado y el futuro, pero estos no exigen la necesidad de un hado. Fíjense lo importante que dice Cicerón acá. Cicerón dice: sí, el pasado es inmutable, el futuro también, pero esto no significa que haya un hado, no, que haya un destino. ¿Ya? Por último, agrega que esta forma de pensar es muy perezosa. ¿Por qué? Porque, por lo siguiente, mire, si es tu destino curar de esta enfermedad, esta es una oración, un ejemplo que da Cicerón, si es tu destino curar de esta enfermedad, vayas o no vayas al médico, curarás. Pero si tu destino no es curar de esta enfermedad, vayas o no vayas al médico, no curarás. Por lo tanto, no habría sentido pensar en el hado, ¿no es cierto? Como que no habría... O sea, si realmente tengo conciencia de mi destino, no tendría que hacer absolutamente nada, ¿no es cierto? No tendría que ir al... Si yo sé que este destino, ¿no es cierto?, será no curarme de esta enfermedad, entonces mejor no voy al médico, no hago nada, porque de todas maneras voy a morir.
Existe otro filósofo quien no aprobaba el razonamiento de Crisipo. Su nombre es Carneades. Este filósofo decía que si existiera el hado, entonces nada dependería de nuestra libertad. Sin embargo, hay un poder que existe en nosotros, una voluntad. Si no fuera así, entonces no habría nada que hacer, ya que todo está predeterminado. Por otro lado, Cicerón nos advierte que no debe entenderse como causa todo lo que precede al hecho, sino solamente lo que precede en forma eficiente. Por ejemplo, si uno dice voy a bajar al monte no es causa de que juegue a la pelota, ¿no es cierto? Salir de la casa no es causa de que tuviera un accidente. ¿Se dan cuenta? Para terminar con el argumento de Crisipo, Cicerón argumenta que las proposiciones son verdaderas o falsas, y si, como Crisipo, una proposición no fuera verdadera ni falsa, solamente podría ser falsa. Si no es verdadero ni falso, se entiende que es falso. Todo lo que no sea verdadero es falso. Fíjense en esto entonces. Cicerón cree en la libertad del ser humano. Se queda con la opinión de Carneades. Cicerón cree en la voluntad del ser humano y en la libertad que tiene este para con los hechos futuros, ¿ya? Cree que el pasado es inmutable, cree que el futuro es inmutable, pero que tenemos la libertad, ¿no es cierto? Tenemos la libertad para hacer algo. Tenemos la libertad para hacer algo. Porque si fuera inmutable, entonces no habría libertad, chicos. Y usted no podría decir que es libre en el sentido de que usted no es libre de tomar sus propias decisiones. Podría decírsele, oiga, pero ¿para qué va a hacer esto si el destino, ¿no es cierto?, es inmutable? Cicerón dice que si una persona asumiera el destino y que hay un destino, entonces usted no debería hacer nada. No debería hacer absolutamente nada si es que hay un destino. ¿Ya? Sea cual sea este, porque si usted está consciente de que hay un destino y que las cosas no van a ser de otra manera, entonces usted quédese inmóvil. Quédese inmóvil, no haga absolutamente nada, porque de todas formas va a venir el destino. En cambio, Cicerón dice, no, las cosas no son así, dice Cicerón. No hay un destino. O sea, no es que haya un destino, sino que usted tiene la libertad, ¿no es cierto?, para llevar las riendas de su propia vida. ¿No? Hay un futuro inmutable, hay un pasado inmutable, pero ese, ¿no es cierto?, depende de usted. Depende de usted hacer ese pasado inmutable y ese futuro inmutable, ¿no? Por lo tanto, pareciera ser que Cicerón aquí cree mucho en la teoría, ¿no es cierto?, del libre albedrío, ¿no es cierto? Usted está libre de hacer estas cosas, pero usted tiene la responsabilidad de hacer el bien o hacer el mal, porque de ahí vamos a notar quiénes son buenos y quiénes son malos según la religión cristiana. Seguramente, chicos, los cristianos, como quizás San Agustín de Hipona, San Agustín, que era un fanático también y un asiduo a leer la obra de Cicerón, también va a sacar su teoría del libre albedrío de acá, pues. De acá la va a sacar, es lo más probable, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Cicerón se queda más con la libertad de la persona, más, mucho más, creo yo, que con el hado, con esta teoría del hado. ¿Ya? Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase y acceda, ¿no es cierto?, a toda esta información escrita por medio de la descripción del video. Ahí está el blog donde está toda esta información de manera escrita. Que esté muy bien, cuídense, chao.